Que nos están escuchando el día de hoy, 13 de diciembre del año 2022. Hoy es el último programa de este proyecto que iniciamos en TV Radio Atenas, con la paja detrás de la oreja. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque don Bernardo Aguilar González, si bien es cierto, pues no es ateniense, pero resulta ser que don Bernardo, después de que nos conocimos en la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, ahí estuvimos conversando y me contó que trabajó en una institución que tuvo el cariño de los atenienses durante muchísimo tiempo, que es la famosa y conocida Universidad de la Presa en Los Ángeles. Así que, don Bernardo, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. En realidad, 7 años viví por allá por Barrio Los Ángeles, en la presa. Pero vieras que mi familia tiene un poquitillo más de historia ahí, porque mi abuela nació en Atenas, de hecho. Ellos eran originalmente de San José, pero se fueron para Atenas en una de esas épocas en las cuales la gente pues se iba un poquito fuera de San José cuando tenían algún desacuerdo con el gobierno de turno. Y en una de esas nació mi abuela pues en tierras atenienses. Por esos 7 años me tocó disfrutar de muchas de las costumbres y de las cosas bonitas que hay en Atenas. Y aprendí mucho allá. Así que un saludo para toda tu audiencia y pues me siento como en casa. Qué bueno, Bernardo, y pues es bienvenido cuando quiera venir nuevamente a Atenas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que atañe a todos los costarricenses. Creo que a todos y todas nos debe interesar los temas de medio ambiente. Y nuestro invitado, pues es todo un experto en derecho ambiental. Don Bernardo es, además de profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, es licenciado en Derecho, es abogado de dicha casa universitaria. Además, don Bernardo es doctor en gestión y cultura ambiental, experto en economía ecológica, conflictos socioambientales, sostenibilidad y conservación, comunitaria de manglares, cambio climático y derecho ambiental. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de este tema relacionado a crucitas. Antes de iniciar, ya con el tema propiamente dicho, que nos va a faltar tiempo sin duda alguna, quiero contarles que como estamos en época navideña y hoy es el último programa, entre todas las personas que compartan la publicación del programa y nos dejen una pregunta o un comentario, vamos a hacer una rifa como hemos venido haciendo. El día de hoy no solo vamos a rifar nuevamente una gorra original del programa, que está O muy sea, bonita, bárbaro. está muy bonita, no está barata esta gorra. Es de las gorras de Soy Tico, de la misma marca, nada más que con el logo del programa. Y además una tacita, don Bernardo, que usted pues le Ah, voy a la dar una pucha. cuando nos veamos, que va a ser para usted, pero esta es para rifarla, entre todas las personas que compartan la publicación y además de eso nos dejen alguna pregunta sobre algún tema, evidentemente algún tópico relacionado con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Antes de iniciar, quería hacer como una especie de editorial, como lo hice la semana pasada, un poquito preocupado por el tema los actos de vandalismo en Atenas, específicamente en el parque de la comunidad. La municipalidad ha hecho un esfuerzo muy grande por embellecer el parque, está muy bonito y es muy lamentable que hoy se hizo una publicación de parte en el Facebook de la municipalidad de Atenas indicando que se están destruyendo algunas de las luces que se han colocado a raíz de las actividades navideñas. Creo yo que sobra decirlo, pero hay que decirlo, de que no, es inaceptable que personas atenienses o no atenienses destruyamos cualquier tipo de bien comunal, bien privado, que no nos pertenece, y sobre todo aquellas lámparas. El portal que se puso, hubo una denuncia por ahí de que incluso padres de familia ponían a los hijos a brincar dentro del portal que estaba en el parque. Ese tipo de cosas definitivamente son inaceptables y si queremos tener bien bonito el cantón y embellecerlo y que vengan personas a visitarlo y a utilizar los servicios de restaurantes
servicios, por ejemplo, de Coca, Prado, de turismo, pues bueno, tenemos que tener bien bonito el cantón. Así que simplemente una excitativa para las personas que lamentablemente no pueden ver algo bonito porque hay que destruirlo para evitar este tipo de actos de vandalismo y apoyar a la municipalidad que bastante esfuerzo hace con, ¿verdad?, el dinero de nosotros los contribuyentes. Así que, don Bernardo, empecemos el tema. Tal vez démosle una, en primera instancia, un contexto histórico. El tema de Cruzitas, evidentemente, pues inicia más o menos por ahí el año 1999, cuando Industrias Infinito, compañía costarricense, presentó la solicitud de concesión de explotación de una mina de oro en el sector de las Cruzitas en Cutres de San Carlos. Y me voy a brincar todo lo que ha sucedido para simplemente dejar ahí enunciado que incluso hace poco los medios de prensa mencionaron que la empresa Infinito ha vuelto a interesarse en reiniciar el proceso en contra del gobierno costarricense. Así que dejo ese contexto histórico para empezar su exposición, Bernardo. Bueno, en realidad yo no quiero hacer mucha exposición muy larga, más bien tener un diálogo con usted, Mario. Digamos, lo que tiene de significativo Cruzitas, para mí se puede resumir en más o menos tres aspectos. Número uno. El permiso de Cruzitas para operar se sustentó en un proceso que incluso pues había tenido el obstáculo de que en la administración Pacheco de la Espriella se había decretado una moratoria de la posibilidad de hacer explotación de minería a cielo abierto de oro en Costa Rica. Y eso pues tenía como fundamento el impulso que traía una corriente de legislación ambiental que buscaba prevenir los impactos de actividades como esta, con un código de minería bastante viejo. Con poca viabilidad para reformarlo en la Asamblea Legislativa y pues con una medida que toma en ese momento el presidente Pacheco para efectos de detener la posibilidad de que se desarrollen proyectos como Cruzitas o similares en el país. En la administración Arias Sánchez, la visión que viene es una visión diferente. Recordemos que don Oscar pues entra a su segunda administración en el año 2006, precisamente con una visión enfocada fundamentalmente en la aprobación e implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y de una serie de medidas que buscan, por decirlo así, implementar un modelo más orientado a la exportación y a la búsqueda de actividades nuevas de exportación. Entre esas actividades, al parecer, cae en el beneplácito de la administración Arias Sánchez la minería a cielo abierto, la explotación y exportación de oro, por una compañía que es propiedad de una transnacional canadiense que se llama Infinito Gold. El proceso que se da para efectos de la aprobación de los permisos para que pudiese funcionar el proyecto es un proceso que no tiene precedentes en el país en términos de obtener una serie de medidas de parte del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Nacional en un tiempo récord. En 3 meses se levantó la moratoria de la administración Pacheco, se pasa un decreto de utilidad pública e interés nacional para la minería a cielo abierto, se
hacen las aprobaciones necesarias para efectos de que el proyecto tenga viabilidad ambiental y asimismo se dan los permisos de cambio de uso del suelo en 3 meses. Eso para todos los efectos prácticos en Costa Rica es un récord mundial. No tenemos precedentes en que se pudiese dar algo tan rápido. Cuando se da esta situación, eso definitivamente activa una oposición muy fuerte para el proyecto. ¿Por qué? Porque es evidente que el proyecto está sustentado en un proceso de tráfico de influencias. Así de fácil. Y ese movimiento que se da verdaderamente es un momento en el cual creo yo que se marca en el año 2010 una activación sin precedentes de el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil organizada costarricense en términos ambientales. Ese proceso, de hecho, genera una activación y una, digamos, un activismo jurídico que no tiene precedentes en la historia del país. Los grupos ambientales comenzaron a utilizar la Sala Cuarta y la jurisdicción contenciosa administrativa muy activamente, creo yo, sobre todo a partir de este conflicto. Y ese proceso marca la primera vez que en la historia del país un proyecto de esta, digámoslo así, calibre a nivel de proyecto de desarrollo frente al ambiente, es declarado ilegal. Después de varias gestiones ante la Sala Cuarta que no fructificaron en la forma en que se esperaban, lo que fructificó en el año 2010 fue la demanda de ilegalidad de los permisos que se otorgaron ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, el asunto de Crucitas, vamos a ver, es algo que tenemos que ubicarlo bien en el tiempo. Es un asunto que se trata de una declaratoria de ilegalidad por un tribunal independiente de la República que consideró que no solamente no se cumplía con los requisitos técnicos, sino que el no cumplimiento de esos requisitos técnicos denotaban un tráfico de influencias. Así de claro. Y por esa razón es que hoy en día todavía don Roberto Dobles está bajo investigación, bajo escrutinio de la jurisdicción penal costarricense, ¿eh? Don Roberto, que era el ministro del Ambiente en aquel momento. Con el fallo de Crucitas, tenemos también un proceso sin precedentes en el país, que es la primera valoración de daños ambientales de ese nivel que se da en el país. Y en ese momento descubrimos, y ojo que ya estamos hablando de un proceso que inició hace 12 años, que nuestra Corte Suprema de Justicia no tiene los mecanismos técnicos, no tiene las herramientas técnicas para efectos de hacer una valoración de ese tipo que requiere un equipo interdisciplinario, compuesto por biólogos, forestales, economistas, etcétera, para que haga esa valoración. Y es por esa razón que en la etapa de ejecución de sentencia se acepta que sea el equipo que ofrece la parte demandante, en este caso la ONG ambiental Apreflofas, don Jorge Lobo, científico de la Universidad de Costa Rica, entre otros, ofrecen un equipo que está compuesto por una serie de profesionales, pues, que hacen esa valoración. Con anterioridad a esa valoración que se ofrece ahí, el Ministerio del Ambiente, por solicitud de la Procuraduría General de la República, también hace otra valoración. Y esa valoración es para efectos de determinar cuánto podría ser eventualmente la responsabilidad del Estado. Esta primera valoración no contaba con la orden de los jueces de que le permitieran a los valoradores entrar. Esa valoración la hice yo. La hice yo junto con el equipo técnico de la Fundación Neotrópica, que en aquel momento recibió la encomienda de don René Castro,
que era ya ministro de la administración Chinchilla Miranda, ministro del Ambiente, porque existía el temor de que el personal de SINAC estaba comprometido y que no podía hacer una valoración objetiva de el daño ambiental. De hecho, ellos habían hecho una valoración preliminar que casualmente coincidía con el monto del depósito que hizo la empresa Infinito Gold como depósito de garantía para la viabilidad ambiental. Entonces, don René salió a buscar un tercero independiente. Nosotros hicimos esa valoración, recibimos mucha tierra, mucha crítica de parte tanto de la empresa, porque la consideraban altísima, como de parte de aquellos que iban a hacer la valoración por parte del equipo de Apreflofas y de don Jorge Lobos, que consideraban que nuestra valoración podría ser complaciente porque fue hecha a solicitud del ministro del Ambiente. En todo caso, lo que pasó con esa valoración, y esto te lo cuento para que la gente pueda juzgar, es que esa valoración coincide con el monto que inicialmente se determinó por el equipo de los demandantes. Y esa valoración fue tomada por la Procuraduría General de la República y nunca fue presentada al juicio porque la consideraban muy alta. ¿Cuánto Entonces, era, don Bernardo, cuánto era el monto? nosotros tuvimos el problema de que no nos dejaron entrar, porque no teníamos permiso. Entonces la tuvimos que hacer con base en sobrevuelos y fotografías satelitales. El monto que nosotros determinamos llegaba hasta más o menos 6 millones de dólares. Y este monto, pues al final fue el que terminó cobrando también el equipo de la parte demandante. Desafortunadamente, a la hora de sustentar la razón por la cual escoge el monto, la jueza de instancia, no sustenta bien y en alzada se traen abajo el fallo por falta de sustentación y hoy en día están todavía dándole al asunto. Ahora, este precedente genera un par de cosas. Una de ellas es que supuestamente Crucitas deja de tener interés y vender las propiedades Infinito Gold y ¿cómo se llama? Se retira y comienza a, pues, a accionar con el arbitraje del que estabas hablando vos hace un momento. De lo que se está esperando ahora es el fallo final del arbitraje. Sin embargo, en realidad, Infinito Gold no vendió todos los derechos, mantuvo el usufructo de las propiedades que están en Cutris de San Carlos. ¿Cómo se llama? Pues luego de eso y con el tiempo es que se da ya el problema con los coligalleros y viene ya la otra escena, que es una campaña de opinión pública para efectos de criticar el impacto ambiental que se ha generado con posterioridad, la falta de capacidad de acción del Estado y tratando de utilizar eso para efectos de identificar el hecho de que la decisión tomada en Crucitas fue un error. Yo creo que hay que saber distinguir muy bien los dos momentos. Una cosa es algo que se origina en un fallo de un tribunal y otra cosa es una decisión de política. Recordemos lo siguiente. La inmoralidad de lo que pasó allí fue tan fuerte que el Frente Amplio la aprovechó para efectos de presentar un proyecto que modificó el Código de Minería y hace imposible, prohíbe la minería a cielo abierto en el país, ¿verdad? Y eso fue aprobado por la Asamblea Legislativa, ni siquiera fue una medida de política de la administración Chinchilla Miranda, ni de ninguna de las administraciones posteriores del PAC, sino que fue una ley aprobada por la misma Asamblea Legislativa, la que declara la prohibición. Precisamente con base en no una consideración económica, sino en la salvaguarda de la potencial corrupción que se genera por este tipo de actividades en el país, ¿okay? Entonces, vamos a ver. Posteriormente se hace toda una campaña de opinión pública que se fortalece sobre todo durante la gestión de don Carlos Manuel Rodríguez y de doña Andrea Mesa del PAC.
Bueno, en realidad don Carlos nunca ha sido del PAC, él era del Partido Unidad Social Cristiana y doña Andrea trabajaba en la Secretaría de Cambio Climático y no conozco sus alianzas políticas, sencillamente fue a la que le tocó asumir una vez que don Carlos Manuel consiguió trabajo con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El asunto es que esa campaña precisamente es para mí el inicio de un impulso muy fuerte de contrarreforma que se da en el país con esa campaña como punta de lanza para efectos de desacreditar al movimiento ambiental costarricense. Y todo, pues, parece indicar que el usufructuario, que es Infinito Gold, de las propiedades de San Carlos, no tuvo la diligencia para defender sus derechos de propiedad privada o sus derechos de posesión o sus derechos de uso y disfrute, y más bien se dio una acción de dar a conocer lo que estaba pasando en esos momentos allí. Mucho del oro que se ha sacado de allí se ha mezclado con oro que se saca en Corcovado y que se importa al país como chatarra. Hay todo un negocio ilegal que se hace en el país para efectos de reexportar ese oro. Y también la actividad misma de la exportación del oro ha sido identificada como una de las actividades que podrían estarse narcocapitalizando en el país, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del oro de Crucitas y de si nos iría mejor explotándolo para el país y demás, estamos haciendo una simplificación enorme que no está viendo en realidad lo que ha sido la intención política y los posibles trasfondos que hay detrás de lo que se inicia con el asunto de Crucitas. Y por esa razón es por la que yo te decía que hay que conectarlo más con la situación ambiental del país y con una serie de reformas que se están promoviendo hoy en día, aprovechando esa contrarreforma que está siendo plenamente auspiciada por el gobierno de la República. Ahora, don Bernardo, le entiendo perfectamente su mensaje y yo lo comparto totalmente porque creo que el tema de Crucitas fue un gran avance a nivel de la defensa del medio ambiente. Y bueno, lo habíamos conversado en la última exposición en el Colegio de Abogados donde pudimos participar, que incluso el Papa Francisco ha sido en una de sus encíclicas muy fuerte en el tema de que estamos destruyendo nuestra casa. Sí. Nuestra casa es nuestro planeta y lamentablemente cuando estos multimillonarios logren crear una nave espacial que saque a los seres humanos de ese planeta, no nos van a llevar a nosotros ni a nuestros hijos, nietos y bisnietos, van a llevar probablemente a sus familiares, ¿verdad? Entonces, es muy importante la defensa del medio ambiente y yo comparto completamente lo que usted indica, porque desde mi punto de vista, lo mismo está pasando con la pesca de arrastre. La incapacidad que se está evidenciando en los gobiernos, en el Poder Ejecutivo específicamente, para solucionar el tema de Crucitas, se está utilizando, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando, como usted lo acaba de decir, el gobierno de don Oscar, donde se firmó el decreto este de interés público, los dos gobiernos del PAC, o sea, y ahora le corresponde a don Rodrigo Chávez resolver esta situación. Así de una forma concreta, ¿cuál cree usted que es la solución o qué se debería hacer con Crucitas actualmente? Ahorita. Sí, correcto. Bueno, primero que nada, el que diga que con Crucitas se está perdiendo un montón de población que está desamparada en el país está diciendo una gran mentira, porque lo cierto es que el que visite Copevega se da cuenta de la cantidad de gente que en realidad vive allí y cuáles son las capacidades técnicas que tienen. Y hasta donde yo conozco, ninguna actividad de minería a cielo abierto, contrata ese tipo de mano de obra.
Ok, no se trata de que van a contratar vaquianos para efectos de que hagan coligallevo. Lo que van a hacer es traer material técnico de alta capacidad, traer maquinaria pesada y van a extraer ese oro si es el proyecto que se quiere implementar Crucitas. Yo sinceramente pienso que lo que hay que hacer allí es efectivamente lo que se está proponiendo en el sentido de, número uno, crear una actividad que tenga que ver con la geología de la zona y, número dos, una actividad que verdaderamente se integre dentro de un modelo de economía verde para efectos de generar ingresos, recursos y trabajo. Ahora, para generar trabajo con la gente de que está cercana a Crucitas, una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que capacitarlos. Ok, y una de las posibilidades más certeras que hemos visto que en el país ha funcionado ha sido la capacitación para actividades como el turismo rural comunitario, el turismo científico, el ecoturismo, que en la zona sí tiene atracción. ¿Por qué? Bueno, porque el tan odiado Almendro y la tan odiada Lapa Verde, que se han vilificado como culpables de parte, digamos, de lo que sucedió en Crucitas, porque son parte de las especies pues, de valor que existen en la zona, son efectivamente una fuente potencial de ingresos para el área. Ahora, no es una zona en la cual se puede hacer actividad agrícola productiva verdaderamente porque las características de los suelos efectivamente no se prestan para eso. Entonces, para efectos de que pudiese tener un valor agregado lo suficientemente significativo, pues tendría que estar integrado dentro de un circuito de turismo que le añada ese valor agregado. Pero yo sí creo que es una posible alternativa la cuestión del geoparque que se ha planteado Sí, desarrollar allí. Ahora, vamos a ver. sí, perdón, yo comparto su opinión e incluso le tengo hasta el nombre. Hay que crear un nuevo parque nacional que se llame Parque Nacional Crucitas o Cutris, pero tengo entendido que, bueno, porque yo tuve la oportunidad de hace mucho tiempo de leer la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y también la de la Sala Constitucional, la cantidad de almendros que fueron cortados es, bueno, inconmensurable y efectivamente nosotros en nuestro país tenemos dos tipos de lapas, ¿verdad? La lapa roja que por dicha incluso la podemos ver mucho aquí en Atenas, sobre todo en la zona, como se conoce Atenas, en la zona de Balsa y en la zona del embalse, por el lado de Valsilla, ahí pasan las lapas rojas y la lapa verde es en el Caribe Sur, ¿verdad? En el Caribe y en la zona norte. Pero Sí. el daño ambiental fue terrible. Y desde mi punto de vista, pro natura, la creación de un parque nacional puede ser algo que va a dejar trabajo a largo plazo, va a ser sustentable, vamos a cuidar nuestras especies, tanto nuestros bosques como nuestra fauna, y además de eso, vamos a seguir preservando nuestra imagen de país. Turístico, porque a mí me llama mucho la atención, tal vez un comentario relacionado a este tema, don Bernardo, cuando escucho personas, porque como en nuestro país todo está polarizado, ¿verdad? Que dicen que no les importaría ver, por ejemplo, una torre de petróleo en el Caribe Sur. A mí cuando escucho esas ideas en proyectos de ley de algunos partidos políticos que han pasado por la Asamblea, simple, sencillamente digo, pero hey, vamos a matar a la gallina de los huevos de oro, porque Costa Rica, de nuestro ingreso número uno es el turismo y lo va a seguir siendo, ¿verdad? No sé qué le parece a Mire. usted el tema del Parque Nacional. No, a mí me parece que esas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado en todo caso, pero yo sinceramente te digo una cosa, Mario, ahorita el tema del Parque Nacional no es viable porque están desmantelando la institucionalidad ambiental del país. Y en estos momentos el presupuesto del SINAC es uno de los presupuestos más bajos de su historia. Y lo que se está haciendo ahorita es que se está tratando de concentrar todas las decisiones en la cabeza del ministro con un proyecto de ley que es ampliamente regresivo y que está quitándole no solo ¿cómo se llama? La desconcentración a varias de las instituciones del sector ambiental, con desconcentración que se fundamenta
en el hecho de que son instituciones técnicas y que tienen que tomar sus decisiones a salvo de los vaivenes de los caprichos políticos. Pero sin embargo, ahorita estamos cayendo en una situación en la cual la administración Chávez está queriendo convertir todo en un espacio en el cual el presidente mismo puede hacer el que toma las decisiones con una serie de ministros que lo rodean y que sencillamente le agachan la cabeza. Ese es el caso de la cartera de ambiente hoy en día. Yo creo que es muy serio el hecho de que se quiera usar a una figura que es reconocida como prestigiosa, como Franz Stackenbach, para efectos de ese tipo de operaciones. Y yo siempre he pensado que don Franz es una persona que tiene más criterio que eso. Sin embargo, ahorita lo que se está haciendo es que se está pues atentando contra esa desconcentración que, como te digo, está fundamentada en criterios técnicos y, número dos, se está desbaratando todo lo que es el sistema participativo del SINAC. Todo lo que tiene que ver con participación y con verdadera expresión de opinión de la gente en las decisiones importantes con respecto a las cuestiones de la administración del patrimonio natural de todos los costarricenses, no es de la Presidencia de la República ni el Ministerio del Ambiente, es de todas y todos los costarricenses. Y con las decisiones del presupuesto que se invierte en ese patrimonio, tiene hoy en día un nivel de participación que es ejemplar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema colegiado, participativo, que si se le dejara funcionar, podría ser verdaderamente un espacio para resolución amplia de los conflictos ambientales. Pero sin embargo, el impulso de la centralización y del clientelismo quiere tomar esas estructuras, reducirlas a un aparato en el cual fundamentalmente el que toma todas las decisiones es el titular del ministerio. Y eso es absolutamente contracorriente. Aparte de eso, quieren que funcione con una disposición presupuestaria absolutamente ridícula. Entonces, plantearse hoy en día que se pueda expropiar los terrenos de Crucitas para efectos de hacer eso es algo que dependería de que nos pongamos las pilas y que efectivamente pues se pueda preservar lo que es la institucionalidad ambiental del país. Usted hablaba de pesca de arrastre. Señor juez, usted sabe muy bien que para efectos de poder llevar la rectoría de una área tan complicada como el territorio marino de Costa Rica desde una perspectiva de conservación, usted no lo puede hacer con Incopesca. Y hoy en día a Incopesca le están dando el rango de Ministerio de Pesca y eliminaron el Viceministerio de Aguas y Mares de la estructura del MINAE. Entonces, hoy en día tenés a Incopesca tomando un nivel de decisiones para el cual verdaderamente no está preparado. Y hasta donde yo entiendo, los pesos y contrapesos son importantes. Y a mí me gusta mucho cuando yo tengo una organización que promueve la producción, como es el MAG, al cual pertenece el Incopesca, ¿verdad? Y tiene que dialogar con aquellos que están a cargo de la conservación, como es el caso de MINAE. Y eso era lo que pasaba cuando tenías la situación en la cual Incopesca y el Viceministerio de Aguas pues tenían que ponerse de acuerdo. Pero bueno, tenemos una administración que entre otras cosas, en sus primeras frases estuvo el decirle al pueblo, señores empresarios, vengan a hacer lo que quieran, que aquí no les vamos a estorbar. Eso no es democracia. Democracia es gobernar para todas y para todos y pensar en que el patrimonio común de todas y todos tiene que manejarse con mucho cuidado. Así es, y también porque el derecho ambiental tiene principios que son básicos, ¿verdad? Y tienen que generar un respeto absoluto. Por ejemplo, con el tema del oro, don Bernardo, que quería plantearle otro tema. Las noticias hace poquito, ahora dentro del programa, le pedí a Carlos Queira que me pasara un video de una de las noticias, básicamente sobre los coligalleros. Hace unos meses, creo que fue el gobierno de los Estados Unidos, sancionó a Nicaragua para prohibirle, tengo entendido, la exportación de oro. Y mi pregunta muy concreta es la siguiente. ¿Existe algún tipo de indicio de que parte de ese oro extraído de Crucitas, que es zona limítrofe con Nicaragua,
haya sido posible llevarlo hasta Nicaragua. Y si partimos de que los colguayeros fueron identificados por la prensa como nicaragüenses, pues yo diría que sí, si hay alguna posibilidad de que sea así. Lo que pasa es que a mí el asunto del origen de los colguayeros es un asunto que no me gusta, te voy a decir por qué. Porque se utilizó como parte del argumento de que era un desperdicio que la gente que son migrantes ilegales del país que tanto odiamos, que es nuestro vecino del norte, se esté llevando la riqueza que podríamos explotar aquí en el país. Ese argumento odioso y xenofóbico se comenzó a utilizar desde la mitad de la administración Alvarado Quesada. Y francamente, pues a mí me causa pausa eso, porque yo no creo en un país que esté cimentado en el odio. Entonces, pues ahí por ahí se me sale la vinculación con los derechos humanos y tiendo a rechazar eso. Ahora, vamos a ver, Mario, hay una cuestión que es muy importante que la señalemos también, y es que en estos momentos la sociedad civil, en términos de organización ambiental, está muy, pero muy disgregada. ¿Ok? De hecho, vos mencionabas la Laudato Si'. Posiblemente uno de los sectores en los cuales está sucediendo más desde la perspectiva de organización, precisamente, es el sector de los grupos que están relacionados con la fe. Y hoy en día, por ejemplo, hay un capítulo costarricense de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana que está trabajando muy fuertemente en varias acciones, todavía no tan fuertes, digamos, desde la perspectiva de incidencia política, pero que está haciendo un trabajo importante. También hay un movimiento de jóvenes que se llama el Movimiento Laudato Si', que trabaja en el país apoyando con cuestiones, pues, de ¿cómo se llama? Activista suave, como es, por ejemplo, limpieza de playas, como es, por ejemplo, asistencia en situaciones como manejo de desechos sólidos y cuestiones de ese tipo. También existe, y no sé si lo sabes, en la Universidad Católica existe un observatorio que se llama el Observatorio Laudato Si', y ese observatorio, de hecho, publica un indicador que se llama el Índice de Ecología Integral Humanista, que incluye un análisis de la situación ambiental costarricense que es muy complementaria a el diagnóstico que nos da el Programa del Estado de la Nación. Entonces, digamos, por ahí hay un espacio en el cual, aunque parezca extraño, se está trabajando bastante fuertemente y se está, digamos, avanzando en promover una visión más responsable ambientalmente desde esos espacios de fe mediante las pastorales ecológicas. Está la pastoral del mar, de la gente de Punta Arenas, etcétera. Eso se da a la par de otras iniciativas que están tratando de reactivar el movimiento ambiental a nivel del país. Está un parlamento cívico ambiental que maneja el departamento de participación de la Asamblea Legislativa, en el cual hay organizaciones, pues, que están involucrándose y tratando de unir esfuerzos. Pero por lo demás, hay un decaimiento general y hoy en día, digamos, los que tienen más poder para manejar proyectos de cooperación, por ejemplo, son las ONGs internacionales grandes como UICN o Conservación Internacional. Uno de los problemas, sin embargo, es que este tipo de organizaciones no se meten a activismo político. Ellos nada más, digamos que se manejan casi como un tercer estado a nivel de lo que es cooperación técnica junto con el PNUD y demás, pero no se meten en lo que es acción política. Y en esa área definitivamente el país requiere de una reactivación que ayude precisamente o complemente, como lo hizo desde el 2010 posteriormente al conflicto de Cruzitas, lo que es el trabajo de litigio desde el derecho ambiental.
para efectos de poder, entonces lograr soluciones más avanzadas, más balanceadas, como las que se lograron con asuntos como el de la pesca de rastro en el pasado u otras situaciones similares. Ahora, don Bernardo, yo le hice una pregunta sobre un tema geopolítico, ¿verdad? Que es la relación de Nicaragua y la exportación de oro y la posibilidad de que efectivamente parte del oro que se extrae de Crucitas sea llevado a Nicaragua y sea sacado por ahí, lo cual sería, digamos, que lo más lógico, ¿verdad? Y al mismo tiempo, qué interesante porque está relacionado con un tema de xenofobia y odio, que es un tema de derechos humanos. Y efectivamente, el discurso es ese. Para convencer al costarricense de que hay que explotar Crucitas, se pone la alternativa de que efectivamente es mejor que la explotemos los costarricenses y no los extranjeros. Ahora, quiero plantearle un tema, pero es un tema histórico. Es que el tema del oro ha sido un tema que tiene 520 años. En Sí. nuestras tierras, porque al final de cuentas, la conquista y sobre todo la colonia de nuestras tierras y la explotación de los indígenas por parte de los conquistadores, los españoles, y no solo los españoles, sino también los ingleses, tiene más de 500 años y resulta ser que hubo áreas, específicamente aquí en Atenas, con las minas del aguacate que vinieron y fueron explotadas por muchos extranjeros que vinieron al país buscando oro. Pero, por ejemplo, el tema de Crucitas no es el primero. ¿Nos podría hablar, por ejemplo, de la explotación de oro en Corcovado, que a mí particularmente es una de las zonas que más amo como costarricense? Lamentablemente no la conozco y espero conocerla, pero internacionalmente hablando, Corcovado se conoce como una de las zonas biológicas más intensas a nivel mundial, incluso más que la misma Amazonas. Entonces, eso es un paraíso, literalmente. Entonces, ¿nos podría hablar un poquito del tema de la extracción de oro que se ha dado durante tantos años de forma ilegal en la zona de Corcovado? Bueno, ilegal, pero también tolerada. Exacto. Hay un balance ahí que en mi trabajo con la Fundación Neotrópica, pues nosotros pudimos ver. Corcovado es una zona donde hay vetas de oro. Las comunidades circundantes al parque se han dedicado al coligallerismo. En diferentes épocas, especialmente cuando las actividades principales a las cuales, digamos, se le ha dado énfasis en la zona que rodean al parque, como por ejemplo la agricultura, ¿no? La palma, o hablamos del turismo, decaen, se han dado las ondas de explotación del oro por parte de esas comunidades. Hay historias muy bonitas, como por ejemplo la historia de la comunidad de los Brazos del Río Tigre, que es una comunidad que antes era una comunidad de coligalleros y hoy en día más bien lo que hacen es turismo relacionado con digamos, la huella histórica de la extracción del oro en el Parque Corcovado. Tienen licencias para poder llevar turistas por los senderos que ellos crearon para entrar al parque y hacer el coligallerismo. Tienen también actividades en las cuales muestran cómo hacían la actividad y por qué razones ellos de hecho entendieron que la actividad del turismo es una actividad que es menos dañina y que aparte de eso pues les deja réditos suficientes e iguales a los del parque. En diferentes épocas, como te digo, se ha dado la explotación allí. Hubo una época en que se dio muy fuerte en los años 70. Eso antes de que se creara el parque. Luego, cuando se creó el parque, vino una onda hacia mediados, finales de los 80, en las que han intervenido pues distinguidos conservacionistas de Costa Rica. Don Daniel Jansen, por ejemplo, tuvo mucho que ver en esta segunda de la que hablo, haciendo análisis de los impactos que tenía sobre el parque. Y posteriormente han habido por lo menos dos más. Si uno va a la península, una de las cuestiones que se da cuenta es de que los abastecedores allá, aparte de tener su caja, también tienen pesitas. Porque
Todavía hay gente que saca sus gramitos de oro y que vienen a cambiarlos ahí, en los abastecedores por bienes de consumo. Uno de los grandes problemas que se ha presentado últimamente con el asunto del oro es que se ha comenzado a incentivar para narcocapitalizarlo en la zona. Y entonces, precisamente, se ha comenzado a generar cantidades más grandes de oro que han sido incentivadas por el hecho de que dos de los carteles que trabajan con la cocaína en la zona se han aprovechado el conocimiento que tienen los coligalleros de los senderos del parque para efectos de que carguen no solamente oro, sino que también les ayuden a cargar la droga, ¿no? Por los senderos del parque. La meten y después comienzan a distribuirla por las carreteras de la península, que son bastante retiraditas, y por diferentes vías, o la introducen a través de la vía principal, o la pasan por el lado del humedal nacional de Nueva Sierpe. Eso ha hecho que en algunos momentos aumente la actividad, y pues el control y vigilancia allá por la zona de Acosta siempre ha tenido el problema de que no ha tenido suficientes recursos como para poder hacer su trabajo. Últimamente han tenido apoyo de la Policía de Fronteras, lo cual ha hecho pues que sea un poco mejor el asunto, y también la naval y la asistencia que está recibiendo el país para efectos del control de drogas también ha ayudado un poquito en esa parte de la península. Bueno, y Pero don Bernardo, y ahí también, de ahí viene la gran importancia de lo que usted estaba comentando, del tema de la descentralización sí. del derecho, del control del derecho ambiental en Costa Rica, porque al final de cuentas, si hay una disminución de los recursos al SINAC, al MINAE, al final de cuentas también vamos a perder cantidades importantes de funcionarios que Sí. justamente son los que cuidan los parques nacionales. Sí, así es. No, y existe, es decir, existe la creencia de que el SINAC tiene mucha burocracia. Y de que el presupuesto del SINAC no, es decir, que alcanzaría con lo que generan los parques para efectos de poder cubrir el presupuesto del SINAC. Ambas creencias son falsas. Lo que generan los parques no llega a cubrir el 20-30% de lo que necesita el SINAC para operar. Y en términos de el presupuesto total de la organización, más o menos un 80% va a dar a las áreas de conservación, va a dar al campo, no se está consumiendo en burocracia en San José. Así que esas dos han sido pues argumentaciones que se han utilizado para efectos de impulsar en el pasado proyectos similares al que está presentando hoy en día el gobierno de la República para efectos de destruir el sistema participativo. Y es que el sistema Bueno, participativo sí. ha tenido muchos enemigos, entre ellos el gobierno mismo, desde que se creó, ¿verdad? Bueno, esperemos que le haga caso a los expertos, ¿verdad? Tengo entendido, no, es un hecho que el Colegio de Abogados emitió un informe, ¿verdad? Un informe que creo que va a ser muy importante, va a ser un insumo que va a utilizar la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derecho Ambiental de la Asamblea Legislativa, y ojalá que tome en cuenta el criterio del Colegio de Abogados que con una serie de expertos, ¿verdad? Compañeros míos y suyos, entre esos usted, dieron sus criterios muy importantes que creo yo que van a ser tomados en cuenta para bien del país. Y como ya nos quedan solo 10 minutos, hay un tema que quiero que todas las personas que nos están escuchando también conozcan, porque para mí fue muy novedoso, que es, don Bernardo, el tema del mapa mundial de justicia ambiental de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, del cual yo conocí, gracias a usted, a una conferencia que pude escuchar suya. Don Bernardo, a mí me llamó mucho la atención este mapa mundial porque efectivamente me metí, lo fui a buscar y me encontré a los conflictos efectivamente ambientales de Costa Rica, y entre esos aparece el caso de Crucitas. ¿Nos podría contar en qué consiste dicho mapa? Es un esfuerzo que fue construido ya hace más de una década por iniciativa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo que se nos pegó el. ¿Me oís?
Hola. Creo que se nos pegó el internet de Bernardo. No, no, Vamos a yo estoy ver. bien. Ahí está Bernardo, sí. Hola. Lo escuchamos. Gracias. No, no, le decía que el Atlas es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, liderada por el doctor Joan Martínez Alier, que es un profesor ya emérito de esta universidad. Él ha sido muy, muy activo dentro de diferentes foros mundiales, como es la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Es un esfuerzo que se ha estructurado como un instrumento de estudio de los conflictos ambientales a nivel mundial. Hoy en día tiene pues ya casi 4.000 conflictos en todo el mundo y la idea es construirlo con una metodología de abajo hacia arriba. Se construye fundamentalmente con los reportes que hacen organizaciones de la sociedad civil a través de todo el mundo. No tiene todavía una cobertura completa porque hay lugares en los cuales pues cuesta mucho que la sociedad civil se organice y que reporte conflictos. El caso de China, por ejemplo, es un asunto de derechos humanos que hace un poquito más difícil el reporte, pero sin embargo, sí es bastante comprensivo, incluye no solamente los conflictos, sino toda una clasificación del tipo de conflicto, la intensidad que tiene, la actividad que lo genera, etcétera, y ha permitido desarrollar toda una ciencia estadística para poder hacer análisis de ecología política, que es una disciplina emergente que en nuestro país desafortunadamente todavía no tiene el realce que debería tener, pero que hay varios que pues que creemos que lo llegará a tener dentro de los espacios académicos para efectos de fortalecer diagnósticos como los que nos hace el programa del Estado de la Nación y poder tomar ¿cómo se llama? Medidas de política más útiles para lidiar con esta conflictividad. Ahora, desde el conocimiento soy yo, Bernardo. ¿Usted sabe si el gobierno de la República, alguno de los gobiernos que han pasado, han hecho uso de este mapa mundial o han colaborado específicamente nutriéndolo para poder engrosar o darle los insumos suficientes para que sea lo más completo posible? Bueno, en cuanto a participación gubernamental, dando insumos, yo creo que digamos, el Comité Técnico de la Universidad de Barcelona no lo recibiría, pero sí han habido iniciativas en las cuales, por ejemplo, programas como Gobierno Abierto sí le dieron apoyo a organizaciones que estaban trabajando en este tema, específicamente en la Administración Solís Rivera, sí se le dio apoyo a las organizaciones que estábamos trabajando en esto y se recibieron fondos del programa de gobierno abierto, específicamente venían de la OEA y fueron destinados para fortalecer estas iniciativas. La Fundación Ebert también ha colaborado con las organizaciones nacionales que han estado trabajando en el tema. Yo creo que otra vez se nos pegó a un Mario. Creo que hay un problema con el internet. Don Bernardo, vamos a ver. Don Yo creo que aquí Bernardo, estoy, ya Mario. ahora Aquí sí. estoy, aquí estoy. Sí, creo que es el internet mío. No, ya me quedó clarísimo. Don Bernardo, vamos a hacer la rifa. Ah, Usted me bueno, podría ahí. dar, sí, vamos a primero a rifar la gorra. Usted me podría dar un número del 1 al 8. De ahí vamos con el 5. Jessica Vargas, se gana la gorrita, Jessica. Ahí se contacta con Radio Atenas, con Carlitos Sequeira, para entregarle la gorrita. Y otro número, don Bernardo. Bueno, y en este caso vamos con el 7. El 7 es Mau Mora, es el ganador de la jarrita. Así que se contactan, por favor, con TV Radio Atenas, con Carlitos Sequeira, puede ser ahí en el Facebook. Y le entregamos la gorra y los felicitamos y también la tacita. Don Bernardo, un mensaje final sobre el tema de crucitas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esperar?
Bueno, en realidad, más allá de crucitas, tenemos una realidad ambiental que está llena de retos hoy en día. Yo creo que los costarricenses y las costarricenses no debemos perder de vista el hecho de que este es, como usted decía, uno de los puntos altos del país, que tenemos que mantenerlo para efectos de no solamente tener una economía competitiva, sino una economía competitiva y verde, ¿no? Que se brinden oportunidades para efectos de que todas y todos los costarricenses nos beneficiemos. Entonces, hay que estar atentos, no hay que perder de vista lo que está pasando en esta área y pues manifestar nuestra opinión e informarnos es muy importante porque creo que en estos momentos el país lo necesita. Así es, y creo que era una frase muy bonita que decía que el poder de uno es el poder de todos, ¿verdad? Y tenemos que colaborar y por lo menos las personas que estén interesadas, yo les recomiendo leer la encíclica Laudato Si. La Así verdad es. es que es muy rica, es muy rica. No hace falta ser una persona religiosa, católica, cristiana, ¿no? Al final de cuentas, el sentido básico es que tenemos un planeta que es nuestra casa y que la estamos destruyendo. Y al Sí. final de cuentas, ese es el mensaje, ¿verdad? Y compartan ese mensaje en comunidad. Claro. Si van a congregarse en su iglesia o si van a hablar en su grupo de amigos, compártanlo en comunidad, que es lo que verdaderamente hace mensajes como el que plantea el Papa, que tengan significado. No, y qué interesante, don Bernardo, porque también el Papa ha sido muy fuerte en el tema de la corrupción Así y es. definitivamente nadie escapa a la corrupción. El día de ayer saltó la liebre en la Unión Europea, donde una de las vicepresidentas salió salpicada con una investigación donde Sobornos. extrañamente hace unos días estuvo hablando muy bien del Mundial de Qatar y de que ahí no pasaba nada y que más bien era un Sí. ejemplo en derechos laborales, cuando incluso The Guardian, ¿verdad? El diario inglés reveló en una investigación muy seria que han muerto 6.500 personas, la gran Sí. mayoría de la India, de Nepal, Afganistán y demás países pobres. Ese es un Y tema es un que se tema muy las trae. fuerte, Se las trae. es un tema de medio ambiente también. Y quizás hablemos luego de la cuestión desde la perspectiva internacional. Yo con mucho gusto quedo a tus órdenes, Mario, porque fíjate que si vos te pones a ver que la COP de cambio climático este año fue en Egipto y que la próxima es en los Emiratos Árabes Unidos, te darás cuenta de que el grado en el cual está penetrando el lobby petrolero en todas las entidades e instancias internacionales en las cuales se está discutiendo el futuro del planeta desde la perspectiva de la materia ambiental, es muy fuerte. Y creo que a nivel internacional lo que vos estás mencionando en estos momentos es un tema del cual todos tus oyentes tienen que estar muy atentos también. No, yo comparto totalmente, don Bernardo, lo que usted dice, le tomo la palabra, vamos a hablar de eso. Y creo que el tema de Ucrania y Rusia También. nos ha demostrado que el tema geopolítico es esencial. La ruta de la seda que ha Sí. implementado China, ¿verdad? Desde hace unos años para acá, pongámonos a pensar por qué China nos donó el Estadio Nacional. Sí. Hagámoslo, o No, sea, no, hagámoslo. el asunto de la apropiación del espacio ambiental desde la perspectiva internacional y geopolítica hoy en día es tremendo, ¿no? Y tiene que ver con las guerras, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la señora de Purral y cómo la afectan los precios del arroz, o sea, tiene que ver con todo. No, Entonces, y hablémoslo. claro, y con el tema del agua. Así es. Al final de cuentas, cuando los países ricos no tengan agua, ¿dónde la van a ir a buscar? Aquí. Aquí, en los países pobres. Así que, don Así Bernardo, es. muchas gracias. Con mucho Le gusto. agradezco montones, le tomo la palabra. Vamos a agendar para el año 2023. Y a todas las personas les agradecemos mucho por habernos acompañado durante este año 2022. Y nos vemos, si Dios quiere, en el 17 de enero del otro año con el primer programa del año 2023. Que pasen Muy una muy bien. buena noche. Hasta Feliz luego, año. Bernardo. Muy bien. Igualmente, don Bernardo. Hasta Hasta luego. luego.